Señora, no lo haga más difícil, por favor. Guardia, pásase. Lo más rápido posible, no me está esperando mal afuera. Vamos, vamos, por favor. Voy a llamar a un guardia. Necesito guardias y un chofer para ir al sitio de la ejecución. Ya es la hora. Siéntate. A ver qué pasa. Necesito un poco de alegría. Veo todo muy sórdido hoy. ¿Qué pasa, Leila? ¿Todavía me tienes miedo? No, es solo timidez. Eso me gusta de ti, ¿eh? Eso te diferencia totalmente de Selmira. Sí. Selmira es una mujer capaz de disfrutar con una ejecución. Es capaz de disfrutar con la muerte. Pero yo prefiero la vida. Por eso quiero estar contigo, ¿sabes? ¿Una ejecución? Sí, una ejecución. ¿No irán a matar a Ana? No serían capaces. ¿Cómo sabes tú que tenemos a Ana prisionera? Unos sirvientes. He escuchado rumores. ¿Has escuchado rumores y no has venido a preguntarme? Es que pensaba que eran solo esos rumores. No creía que Ana estuviera aquí. ¿Pero por qué? ¿Qué ha hecho Ana para que la condenen a muerte? Tú no eres solamente tímida. Eres también transparente, Leila. Ahora se puede saber quién te lo ha contado. Fue Omar. Fue mi hijo, Leila. Porque si fuera así yo lo podría entender. Mi hijo está convencido que nosotros exageramos, pero no es así. Selmira tiene razón. Ana ha estado conspirando contra nosotros, Leila. Ha puesto al gobierno en peligro. No podemos dejar de tomar ciertas decisiones, ¿sabes? Mohamed, por favor, se lo ruego. Tiene que hacer algo. Tiene que detenerlos. Yo creo que ya es demasiado tarde, Leila. Demasiado tarde. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Son todos traidores o sencillamente estúpidos? Yo todavía no lo puedo creer. Voy a ver una ejecución. La prisionera no aparece y me dicen que no está. ¿Cómo que no está si usted estaba a cargo? Señora, yo la entregué cuando vinieron a buscar a los guardias. Tenía una orden escrita por el príncipe Omar. ¿Cómo iba a sospechar? Una orden escrita por el príncipe Omar. Pero entonces la falsificaron. ¿Quiénes eran esos hombres? No lo sé. No les vi bien el rostro, pero no eran del palacio. Pensé que eran guardias enviados por ustedes. ¡No, no enviamos a nadie! ¿Cómo puede ser que haya entrado alguien si está todo custodiado? No lo sé, señora. No lo sé, señora. Usted deja escapar a una prisionera de Zahar, a una enemiga de Zahar, y me dice, no lo sé, señora. Perdóneme, pero además teníamos una orden de que el príncipe Omar estaba esperando afuera para escoltarlas personalmente al lugar de la ejecución. Pero Dios mío, Entonces los secuestraron, los tendrían amenazados. Esto le va a costar la cabeza. Por inútil. Ni siquiera por traidor. Porque para ser traidor hay que tener un mínimo de inteligencia. Y si a mi hijo le llegó a pasar algo, esto le va a costar la cabeza a más de uno. ¡No va a quedar un solo guardia vivo en este palacio! ¿Qué pasa? ¿Qué quieren estos hombres? No, tranquila, tranquila. Pueden retirarse, por favor. Estoy bien. Ay, Ana, estás bien. ¿Cómo has logrado que Mohamed te dejara salir? No. No fueron los guardias de Mohamed. Son los guardias de la Resistencia. Omar los mandó para que me cuidaran. Gabriel y Omar me rescataron y ahora me trajeron aquí porque suponían que era el lugar más seguro para mí. ¿Y Omar y Gabriel? Fada, todo esto no terminó. Mientras Mohamed y Selmira estén en el poder, cualquiera de nosotros estamos en peligro. Tienes que ser fuerte, Leila, ¿eh? Te vas a ser mi esposa. Tienes que saber que algo así puede ocurrir en cualquier otro momento. Y tienes que aprender que primero está la seguridad de nuestro país, ante todo. ¿Está claro? Será como usted dice, Mohamed. Pero no soy tan fuerte. Ya lo será. Vete de acá. Ana Marten se escapó y tú acá coqueteando con ese imbécil. ¿Qué? Lo que estás oyendo, que Ana Marten se escapó. Se la llevaron dos hombres disfrazados de guardias. Con una orden de Omar, falsa, por supuesto, pero el imbécil del guardia ni siquiera se da cuenta. ¿Qué? Ana se escapó. ¡Sí, se escapó! ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Lo que es peor, creo que secuestraron a Omar también. Perdón, ¿vas a hacer algo o te vas a quedar ahí sentado? Que Omar lo secuestraron. Mi hijo no es nada tonto. No le va a pasar nada, seguramente. Eso espero. Que Omar lo secuestraron. Quiso tratar de hacer algo. Cuando se enteró que estabas en prisión, se puso muy mal. Bueno, pensó que de esa manera podría tratar de averiguar algo, confundirlos, ganar tiempo. Pero yo no quiero que ella se arriesgue por mí. Ustedes hicieron tantas cosas por ella, Ana. Bueno, es lo menos que ella podía hacer, ¿no? Yo te aseguro que estoy muy preocupada. Fada. Ojalá que los nervios no la delaten. Si sospechan de ella, también van a sospechar de Omar. ¿Qué pasó? ¿Salió todo bien? ¿Dónde está Sheikh Ismael? Todo salió muy bien. Logramos liberar a Ana. Omar y Ismael se escaparon con ella. Yo volví por otro lado. Ya deben estar por llegar. Ah, gracias a Dios. Nosotros logramos comunicarnos con Rashid. Sí, el mensaje llegó a tiempo y él está camino a la ciudad con todos sus hombres. Entonces, faltan pocas horas. Si Dios está con nosotros, nos espera el triunfo. Exactamente, y lo está. Yo sé que lo está. Sería muy buena idea que vayas a buscar un jeep. ¿Y vas al encuentro de Omar y de Ismael? Sí, por supuesto. Hola. ¿Pero qué hacen acá? ¿Por qué no se quedaron en Buenos Aires a salvo? Nada ni nadie nos podía obligar a quedarnos allá. Yo intenté convencerla a Nadia, pero ella tenía razón. Sencillamente no podíamos quedarnos. Creo que es un sueño. Pensé que jamás volvería a verte. Que Allah te bendiga. Que las bendiga a las dos. Y a ti también, Fada. Tan noble y buena como Gamal. Ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar. Y esto vamos a compartirlo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo Omar un traidor? No dije eso. Dije que tal vez colaboró para salvar a Ana. Siempre supe que mi hijo era una buena persona. Y estoy seguro que nunca hubiera aprobado la ejecución de una mujer que está esperando un hijo. No. No, pero no se animaría a contradecir nuestras órdenes. Has hecho un monstruo de mí, Selmira. Pero con Omar no has podido. Con él no has podido, mujer. ¿Qué me estás diciendo? Yo jamás pensé en convertir a mi hijo en un monstruo. No lo llames tu hijo porque es mi hijo. Y me alegro que estés fracasando, ¿sabes? Estás completamente loco. Me estás diciendo cualquier cosa. Omar se lo llevaron los de la Resistencia. ¡Guardia! ¡Guardia! Me temo que el príncipe Omar fue secuestrado por los rebeldes. Así que vaya con sus superiores y ordenenles rastrear los alrededores de la ciudad. Y que busquen debajo de las piedras si es necesario, que no pueden estar lejos. Y busquen también a Karim, que no lo vi por ningún sitio. ¡Vamos, hombre, muévase! ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué me miras así? Nada. Has reaccionado exactamente como yo esperaba. Solo que tengo la extraña sensación de verte por primera vez. Estás completamente trastornado. Yo no pienso seguir escuchando tus disparates. Tendría que haber matado a Ana Martens, ni bien cayó en nuestras manos. Nada de esto hubiera pasado. Y además Ismael ni siquiera vino a buscarla. ¡Saki! ¿Qué pasó? Está herido. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Alcancé a encontrar a Omar y Ismael que venían para aquí. Están más o menos a mitad de camino. Pero fueron interceptados por una patrulla de Mohammed. ¿Qué pasó? ¿Los hirieron? No, creo que no, pero se los llevaron. Entonces solo queda rogar a que llegue Rashid a tiempo. Vamos a vendarte ese brazo. Leila, hija. Querida mía. Estoy bien. Señoras, comprendo su alegría por ver a Leila, pero no tenemos tiempo que perder. ¿Qué pasó? Selmira enloqueció de ira por la fuga de la señorita Mertens y comenzó a sospechar de Leila. Por suerte, escuché la conversación y pude sacarla del palacio sin que lo viera. ¿Y qué va a pasar ahora cuando ella se dé cuenta que no está allí? La llevaré a la embajada argentina. Está cerca de aquí. Allí estarán a salvo. ¿Se sabe algo de Gabriel y de Omar? No que yo sepa. Por favor, acompáñenme. Karim. Es que mi carcelero ya no me reconoce. Tanto he cambiado. Lo reconocí, señora. Pero no tuve el valor de mirarlo a la cara. Nadia, Fada me explicó que Karim está trabajando para la Resistencia. Me cuesta imaginar que un hombre como tú pueda cambiar tanto, Karim. Las personas siempre pueden cambiar si así lo desean, Nadia. Sí, supongo que sí. Todos menos él mira, claro. Pero bueno, si esto es así, deben hacer lo que Karim dice. Vayan para la embajada. Vayan, ¿tú no vas a venir? No, tengo algo importante que hacer. Debo ir al oratorio. ¿Al oratorio? Eso queda cerca del palacio, puede ser muy peligroso, Nadia. Sí, pero tengo mis razones. Hay algo allí que debo recuperar. Espero que todavía esté. Nadia, me parece que eso no es prudente. No, no lo es, Ana. Pero es necesario. Yo tampoco voy a ir a la embajada. Yo también tengo algo muy importante que hacer. Como ustedes ordenen. Vamos primero a la embajada y después la contaré a ustedes. No será necesario. Pero es prudente. Permítame, bien, por favor. Gracias a Dios que te rescataron. Así que Ismael está vivo. Y lo atrapamos. ¿Pero qué pasó, Omar? ¿Cómo fue que te secuestraron, que entraron al palacio? No sé. Yo estaba en mi despacho y de repente vi que dos hombres me apuntaban con un arma. Me obligaron a firmar un papel y finalmente me llevaron con ellos, como es lógico. No, no tiene nada de lógico. ¿Cómo se las arregló Ismael para entrar? No tengo la menor idea. Bueno, lo importante es que estés a salvo. Y que tenemos a Ismael, además. Por fin le vamos a ver la cara. ¿Cómo es? No sé, como cualquier persona. ¿No te parece mentira, Mohamed? Tranquila, Selmira. Has vuelto, Gamal. Has vuelto. Yo sabía que de una forma u otra ibas a volver. Por fin te tengo. Por fin. Me voy a dar el gusto de matarte con mis propias manos. Puedes hacer lo que quieras. Porque Ana está a salvo y porque la revolución va a triunfar en manos de Rashid. ¿Rashid está acá? Rashid tuvo el atrevimiento de venir acá a rebelar a todos en nuestra contra. No, el atrevimiento no, el coraje y el derecho, porque estuvo toda su vida esperando este momento y no lo van a poder detener. No me importa si triunfa la revuelta. No me importa nada. De todas maneras te voy a matar igual. Me lo debo a mí misma. Y eso de que van a triunfar no estés tan seguro. Pero si pierden, no solamente te voy a matar a ti. Los voy a matar a todos. ¿Me están escuchando? Voy a matar a todos los que se me dé la gana. Y mi hijo y yo nos vamos a quedar en el poder. ¿Qué estás diciendo, Selmira? No finjas más, mujer. Ya son muchos los que saben, además de tú y yo, que Omar no es tu hijo. Omar. Omar, no le creas a tu padre. No sabe lo que está diciendo, no sé qué le está pasando. Es toda la verdad, señora. Todo. Hace tiempo que ya he tomado partido. Pero Omar, vas a creer las patrañas que te cuentan todos. Me tienes que creer a mí, que soy tu madre. Omar. Me tienes que creer a mí. Su madre. Basta de mentiras, Elmira. Sabes que Omar es mi hijo y no tuyo. ¿Por qué viniste? ¿A que te mate también? Ya todo el pueblo comenta que toda esta historia es una confabulación macabra de ustedes. Y aunque nos mates a todos, Elmira, el pueblo entero de Zahar sabe que el verdadero emir es Ismael. Lo voy a desmentir. ¡Lo voy a desmentir! ¡No tienen pruebas! Estás loca, Nadia. No sabes lo que estás haciendo. Ninguno de ustedes sabe lo que está haciendo. Gracias, querida. Gracias por habérmela traído. Ahora sí que la fiesta va a ser completa. Sí que hay pruebas, Elmira. Ya lo creo que las hay. El tatuaje de Omar es falso. Sin la otra mitad del sarguín, el dibujo no va a estar completo y no te va a servir para nada, así que basta. ¿Te refieres a esto? No hay novedades. No. No soporto más la falta de noticias. Voy a ir yo mismo a averiguar qué pasó. Estamos aislados acá. ¿Qué hace una mujer acá? ¿Quién es usted? Es una vieja historia. ¿Podrían dejarnos solos un momento, por favor? Seguro. Yo conozco esos ojos, pero no debe ser cierto, porque en el desierto siempre hay espejismos. No dentro de una tienda, que no te sirva de excusa para deshacerte de mí. Fátima, mi amor. Fátima. Fátima. Te esperé tanto tiempo. Te esperé todos estos últimos 30 años, Fátima. También yo. Khalid. Que nada nos separe. ¿Prometes? Claro que sí, te lo prometo, mi amor. Nada, ni nadie va a separarnos esta vez. Después de todo, el duro de Khalid también tenía un lado flaco. No vas a tener oportunidad de mostrárselo a nadie. Pero igual, aunque alguien lo vea, una sola mitad no te va a servir de nada. Perdóname, mamá. Perdóname. Ay. Te vengaste, Nadia. Te vengaste. No, Selmira, no. Quiero que sepas que no disfruto de verte morir. Quería recuperar a mis hijos. Y Dios me los ha devuelto. Les comunico que los rebeldes han tomado el palacio. Señor, no puedo deshacer lo que hice. Pero hoy siento que pagué parte de la culpa que tengo con usted. El resto lo pagaré con mi vida. Selmira dio la orden, pero yo apreté el gatillo. Yo maté a Gamal. Y ahora seré fusilado. No basta de sangre, man. No quiero que se derrame una gota más de sangre. Entonces, si el emir no se opone, estás desterrado, Karim. No creo que puedas seguir viviendo en esta tierra. Vete y trata de hacer algo bueno en otra parte. Este es el castigo más duro. Soportar esta culpa el resto de mi vida. Pero gracias. Trataré de que sirva de algo. Todavía no puedo creer que esto haya pasado. Y que finalmente estoy frente al emir de Sahar. No, no. Voy a abdicar en favor de mi hermano. Omar es el nuevo emir. Y nos logramos juntos. Rachid, saludemos a nuestro guía. Saludemos a quien supo guardar en su corazón el mandato del emir Gamal. Valiente Rachid, que luchó contra viento y marea, contra el mal en todas sus formas. Nos has ayudado a reencontrarnos con la justicia y con la paz. Sí. Hey. Gracias, querido Khalid. Nada hubiéramos podido hacer sin hombres como tú, capaces de dejarlo todo y ofrendar su vida por lo que creen. Gracias, Saki. Conocí a tu padre. Tu familia sufrió mucho por salvarnos, por salvar al querido Gamal. Y tú, Hassan, capaz de detener los vientos si fuera necesario. Sigan adelante. Todavía tenemos mucho por hacer. Han llegado noticias. Los emiratos vecinos están todos festejando nuestro triunfo. Porque ellos saben que somos gente de paz. Claro. Me he pasado la mitad de mi vida lejos de esta patria. No tuve más remedio. Conocí el mundo. Y más allá de creencias o de culturas, en todas partes encontré hombres buenos o malvados. Cobardes y valientes, generosos y mezquinos. Y finalmente he llegado aquí. Llegó el momento que tanto soñé, por el que tanto recé. Ver a Ismael convertirse en el emir de Sahar. Y ojalá Alá lo ilumine y esta tierra sea de paz y de justicia, como fue cuando la gobernaba Ali. ¡Bravo! Sí. Y nos ha devuelto al verdadero sheik, al nieto de Ali, al hijo de Gamal, que su noble estirpe reine por siempre en Sahar. ¡Por Sahar! ¡Por Sahar! ¡Por Sahar! ¡Por Ismael! ¡Por Ismael! ¡Por Ismael sheik! ¡Por nuestro sheik! ¡Y por Alá! ¡Y por Alá! Por primera vez en mi vida Siento paz en mi corazón, te juro. Y no es una sensación de final, ¿eh? Todo lo contrario. Es una sensación de comienzo. Siento como que nuestra verdadera vida empieza ahora. Tan orgulloso de vos, tan orgulloso. No, sin todo lo que tú hiciste, todo esto no hubiera sido posible. Sabes que Ana y yo tenemos que darte una noticia, ¿no? Sí, sí, una noticia muy importante. ¿Eh? Ana y yo vamos a tener un hijo. Es la mejor noticia que podían dar. Zahar no solo ha recuperado su emir, también tiene un sucesor. Y tu hijo tendrá una vida distinta. Él sabrá lo que es la paz. Podrá llevar su nombre. Siempre sabrá quién es. Sí, pero también... tengo otras cosas que decirte. Yo también tengo. Tengo muchas ideas, hijo. Estuve pensando que Khalid podría ser el jefe del ejército. Es un buen hombre, justo, valiente. Él defenderá la paz. Está bien, por supuesto. Y además otra cosa, cuando acrediten tu identidad en los bancos de Suiza, podremos liberar los fondos. Zahar lo necesita, tu pueblo los necesita. Para papá, que... precisamente de esto tiene que ver lo que quiero decirte. Yo no pertenezco a este lugar. No voy a ser el emir de Zahar. No. No, ¿qué dice? Pero estaba escrito. Es tu destino. Sí, está bien. Está bien, puede ser que... mi destino haya sido encontrarme con Ana para poder vivir el amor que nuestros padres no pudieron vivirlo. También puede ser que mi destino haya sido que vengamos juntos, vos y yo, a hacer justicia en esta tierra donde hubo tanta maldad. Pero aunque el destino esté escrito, siempre tenemos que elegir nuestros pasos con nuestro corazón y nuestra conciencia, ¿entendés? Y mi corazón está con Ana y el hijo de José Gabriel Arias Maldonado, el que pertenece a una ciudad que está muy lejos de este desierto, papá. De Dubái, un golpe de estado provocado por un grupo de rebeldes y apoyado por el pueblo, ha derrocado al tirano Mohamed, emir del vecino Emirato de Zahar. Más tarde, en la edición especial, ampliaremos la información. ¡Bien! Esperen, por favor, esperen. Tenemos que estar seguros de que todos están bien. Te eduqué para que fueras un hombre que tomara decisiones. tengo ningún derecho a quejarme. Pero por última vez, ¿lo has pensado bien? Nadia. Rashid. Rashid. Papá. Lo pensé bien y... voy a abdicar en favor de Omar. Él sí pertenece a este lugar. Siempre se preparó para ser un buen gobernante. Su nobleza lo protegió de toda la maldad de la que estuvo rodeado. Y Omar es mi hermano. Él será el emir de Sajar. ¿Tú lo sabías? Me lo imaginaba. Yo juro por lo más sagrado que sabré hacer honor a mi responsabilidad. Lo sé, lo sé. Lo sé. No es que dudes que merezcas ser emir. Pasa que siempre soñé con este momento. Yo no concebí otro final de esta historia que no era verlo a Ismael en el trono. Eso es todo. Pero... si era hacer justicia, la promesa está cumplida. La promesa está cumplida. Sí. Y Gamal lo que más hubiera querido era ver a su hijo feliz. Y será muy feliz. Gabriel Arias Maldonado. Lo dice tu padre. Gracias. Señor Arias Maldonado. Te lo dice tu hijo. ¡Qué alegría tan grande! Lo vimos todo por televisión. Pero ¿cómo están? ¿Están bien? Sí, estamos todos bien. Y con muchas ganas de verlos. Están todos sanos y salvos. ¡Oh! Lo que pasa es que están gritando mucho acá y no escucho nada. Una última pregunta, Anita. ¿Piensan volver? Sí, vamos a volver a Buenos Aires. Y vamos a tener a nuestro hijo. Mamá, y me voy a casar con Gabriel Arias Maldonado. Bueno, mi querida, los esperamos prontito, ¿eh? ¿Sí? Hasta la vuelta, Anita. Sí. Empezar a vivir en paz. Ahora que podemos pensar en nosotros y en nuestro hijo, no puedo resistir la tentación. ¿Qué tentación? De pasar una noche con un sheik en el desierto. ¿Conoces alguno? Sí, y es bastante amigo mío. ¿Ah, sí? Se llama Imael. Tiene muchas ganas de besarte hasta el amanecer.